ni en Estados Unidos tú puedes hacer lo que han hecho en Argentina. Ni en Francia, ni en España, ni en Italia. Thank you.
Argentina existía una mediana y pícola industria. Le parlo degli anni 50, 60, 70, 80 anche. Però questo è la direzione che ha preso la classe dirigente argentina negli anni 80, dopo la dittatura, ha portato al paese a una crisi e una morte annunciata. Quando finisce la dittatura le lascia all'Argentina un debito esterno di 45 milioni di debito esterno. Però il PBI, prodotto brutto interno, era entre 80 e 90 mil milioni. Vuol dire che il debito era la metà. Il ministro Cavallo, che è il gran ministro d'economia degli anni 90, è stato direttore della Banca Centrale durante la dittatura e ha fatto un'operazione delittiva straordinaria. Le ha passato al Stato il debito di tutte le grandi corporazioni e la banca straniera. 23 mil milioni di dollari le imprese depositavano in un banco negli Stati Uniti, per esempio 10 milioni di dollari e ottenevano un credito di 10 milioni. Entravano al paese. Questo credito, come la tassa di interesse in dollari era altissima, capisci? Moltiplicavano il denaro, usciva il denaro, si depositava un altro credito, la falsa deuda, una scroccheria assoluta. La democrazia argentina nel 83-84 nasce con una spada sulla testa. Tutto il denaro viene per pagare il debito. Un scandalo assoluto. Il denaro di Alfonsín, il governo di Alfonsín viene. Una grossa parte, sus formas de subsidios o ventajas financieras o impositivas a todos los grandes grupos económicos. La otra parte para pagar el débito. No c'è crédito per la piccola e mediana empresa. La Argentina produceva il 95% di tutto lo che consumiva e exportava macchine. No era un paese productor solo de materia prima. En los años 80, con Alfonsín, comienza el crollo de la piccola y mediana empresa. Y Alfonsín finisce su mandato 6 meses prima. El poder es en manos de las grandes corporaciones, en conflicto con la banca extranjera. ¿Por qué? El denaro público, ¿dónde debe andar? ¿A pagar el débito o debe continuar a dar subsidio a las grandes corporaciones que viven del denaro público? Estas grandes corporaciones facevano todas las grandes obras públicas. Este conflicto lo resuelve Menem, pero Menem da una solución. No al país. Dice, pagaremos deuda con patrimonio público. En todas las privatizaciones, son 26, siempre eché un pezzo de banca extranjera y un pezzo de gran corporación. Unisce a las corporaciones con la banca. El patrimonio público se entrega al 20% del su valor. Que Telecom y Telefónica han robado a todo el pueblo argentino. Digo bien, robado. No han hecho las inversiones promesas. Han triplicado en dólares las tarifas telefónicas. Hablar de la Argentina, España o Italia costaba el doppio que a la reversa. Punto. La compañía de agua francesa, la compañía de aguas argentina, è stato presa per il consorzio Suez, la gran compagnia Suez, e Vivendi
Canal Plus, la Compagnie Générale des Eaux francesa. Volers. Volers. Han endeudado a la compañía argentina en 8 volta su capital. Han aumentado las tarifas en 88% sin hacer las opere promesas. Hoy, 1 millón de personas no tienen el servicio sanitario y 800.000 personas no tienen agua potable. Consecuencia, 20% del presidente de Chopero y 50% de pobres. El país que aveva la clase media più sviluppata del continente, con los diritti sociali più avanzati de tutto il continente, bueno, ha finito como ha finito. Destrucción absoluta. Como he dicho, una milonga argentina de los años 10 o 20 y amablemente le pegó lui a lei 34 colpi de coltello. Amablemente. La aveva trovato con el su amigo en el letto. No ha dicho niente, ha estado amablemente con el uomo, ha encendido un cigarro, se ha metto accanto di lei e fumando l'ha sguardato e amablemente 34 le coltello amablemente si fa queste cose nel gran silenzio e la gran disinformazione e complicità dell'insieme della gran prensa e i media di comunicazione americani e europei. El genocidio argentino y el robo de la Argentina es consecuencia de la corresponsabilidad de Europa y Estados Unidos. Llegás y te dan el cartón, preguntás, te sacás el cartón, las bolsas, lo vendrías y la basura para eso. Nosotros le limpiamos todo eso. Eso sí se cuenta. Después lo demás, que entras en los edificios, sacan las bolsas y todo eso, bueno, eso ya tienen, cada uno sí tiene su edificio. Cada uno su edificio. Ajá. ¿Y cómo se pusieron de acuerdo en cada edificio? Y por ejemplo, él no hace posición. Él llega a esta esquina y un departamento de 30, un edificio de 30 departamentos. Al habla con el portero, le dice el horario que saca y él se queda esperando la basura. Ya a las 5 hasta las 8 que empiezan a sacar, 8, 9 y 10 empiezan a sacar los dos. ¿Cómo andan? La fábrica saca las 5. ¿Tu mujer te ayudó alguna vez? Mi señora sí, a veces ella viene 2 veces por semana conmigo. O sea, este tren es familiar. Lo que pasa es que últimamente estamos sacando a los menores, porque los menores se suben y se bajan y se caen, se lastiman. Entonces ya prácticamente no vienen. Pero vienen mujeres, o sea, matrimonio, familia completa. Es el tren familiar. ¿No?